Mariela, tienes que ser valiente. Yo estoy enferma y ya no quiero seguir sufriendo más. Es tiempo de que vaya a sentarme junto a la Virgen para seguirte cuidando desde ahí, mi amor, mi niña. Tengo sueño. ¡Mamá, no! ¡Por favor, mamá, no! ¡No te vayas, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, no te vayas! ¡Te voy a necesitar! ¡Mamá! ¡Mami! Bonito lugar escogiste para morirte. También. Te juro, padre, que cuando termine con Claudio, el hijo de Ruperto, ese que fue el culpable de lo que nos pasó, me retiro del negocio. Me alegra volverte a ver, Daniela. ¿Cumpliste mis instrucciones? Sí, señor. Transformé la camioneta de mi padre para no despertar sospechas. Dígame qué tengo que hacer. Quiero que este portafolio llegue a manos de Roberto Peña. Es muy importante. Y sé que tú lo lograrás, ya que eres la mejor. ¿Qué es lo que contiene este portafolio? Es un pago. ¿Seguro que es eso? ¿Aceptas o no? Está bien. En ese sobre están todas las instrucciones. Roberto, el portafolio va en camino. Lo lleva Daniela Quintana, sí. Escúchame bien, Eufrasio. Sí, señor. Daniela va a llegar al restaurante que está abandonado sobre la carretera San Miguel. Ella conduce una Bronco blanca. Y ahí te va a entregar el portafolio. Está bien, don Roberto. Con permiso. Thank you.
Carajo. Ya se tardó. Oye, ¿estás seguro que es aquí? Según el jefe, sí. Ella viene de Guadalajara y aquí es donde tiene que entregar el portafolio. Pues no nos queda otra más que seguir esperando. El jefe también debe de estar impaciente. Pues llámale por el celular y dile que todavía no llega. ¿Cómo crees? A él solo le gustan las buenas noticias y todavía no las tenemos. ¿Y de veras traerá lo que buscamos? ¿Por qué lo dudas? Pues como siempre anda sola, con ese dinero yo anduviera con 10 guaruras. Daniela Quintana dispara como un demonio. No hay que darle tiempo de nada. ¡Cúbranse!
¿Sí? Un momento, por favor. Es para ti. Gracias. ¿Sí? ¿Quién habla? Daniela. Don Roberto, las cosas no salieron bien. ¿Qué dices? Al llegar al lugar indicado, unos hombres me atacaron. ¿Y el portafolios? No se preocupe, lo tengo bien guardado. ¿En dónde estás? Voy para el Hotel Grand Prix del DF. ¿Y no te siguieron, verdad? No, los maté a todos. ¿A dónde quieres que mande por el portafolios? Mañana en el estacionamiento del hotel. Muy bien, Daniela. Ay, no me hables si no es necesario, ¿eh? Está bien, don Roberto. ¿Y quién es Daniela? Es de las gentes que trabajan para mí. Pues eso espero. Claro. Tú sabes muy bien que eres la única mujer en mi vida. No seas celosa. Estoy esperando que me digas qué pasó. ¿Puedo tomarme un trago? ¿Y? Sucedió lo que temíamos. Esa mujer es un demonio. Y con trabajo logré salir con vida. René, hay más tiempo. Yo sugiero que sigamos complicándole la existencia a la diabla esta y déjalo me pague todas las que me debe. Si entrega el portafolio, nos vamos a quedar, como se dice, nada más mirando. No te presiones. Yo de cualquier manera ya tengo todo el itinerario que ella va a seguir en los próximos días. Viéndola bien, 2 millones no son tan importantes. No, si la bronca no son los 2 millones, René, sino algo que está dentro del portafolios. ¿Y qué es lo que contiene? No seas ansioso, todo a su tiempo. Entonces sí es importante. Sí. Y como sabemos, Robertito Peña está imposibilitado de sus piernas. Le confió todo a un administrador que él tiene que se llama Eufrasio, para que él se encargue de recolectar todo lo que vaya llegando. Lo que no entiendo, René, es cómo pudo ser tan tonto Roberto Peña en confiar en un viejo tan imbécil. Señor, fui al lugar que me indicó, pero al llegar escuché una balacera y como usted me dijo que si había peligro me retirara, así lo hice. Te quiero ver mañana en mi cabaña para darte instrucciones. Está bien, don Roberto. Así lo haré. Los culpables de todo esto ya empezaron a pagarla. Ruperto y Chendo, esos son los verdaderos culpables de lo que nos pasó.
Pero me las vas a pagar, Claudio Bejarano. Ya sabes a dónde tienes que ir. Solamente en ti, Eufrasio. Puedo depositar toda mi confianza para que te hagas cargo de mis bienes acumulados en la caja de seguridad. Usted sabe, don Roberto, que yo jamás le fallaría. Nomás eso me faltaba. Que tuvieras el mal pensamiento de robarme. Tú sabes muy bien que pagarías con tu vida. Le juro que no hay necesidad de amenazas. Yo sabré cumplir. Lo mismo me dijo Benavides. Y ve nada más cómo me dejó. Inutilizado. Y tal vez para toda la vida. Pero lo va a pagar muy caro. Le juro que no le va a alcanzar con toda su parentela para pagar la deuda. Ahora solo falta saber si Daniela quiere hacerse cargo del asunto. Pero ella nunca ha sido ejecutora. No digas estupideces. Dile que la quiero ver. Pero ya le dije que... Tú vas a hacer lo que te estoy ordenando y nada más. Está bien, señor. Hola, Eufrasio. ¿Qué tal, Daniela? Me da mucho gusto saludarte. Aquí está lo convenido. Don Roberto quiere verte. Tiene un trabajo muy importante para ti. ¿De qué se trata? De que elimines a Benavides. Yo no mato por matar y tú bien lo sabes. Pero esta vez hazlo. Don Roberto te pagaría muy bien. Ya te dije que no. Está bien. Respeto tu opinión. Seguro quería apoderarse del portafolio. El dinero es poco como para un hombre como Claudio. No sé por qué está provocando a don Roberto. El dinero no importa. El portafolio trae algo más. Más importante. Es una clave para abrir una bóveda secreta. Solamente él y yo podemos manejarla. Está llena de droga. Y en el portafolio hay unos documentos que perjudicarían a
encontrar las principales cabezas de la mafia. Por favor, llévale el portafolio a don Roberto. Llévaselo a su cabaña. Ahora empiezo a comprender. Masacre entre mafiosos. Esta vez fueron 3 los muertos en el Hotel Grand Prix de esta ciudad. Una camioneta Bronco color blanca fue la causante de tal enfrentamiento. La Federal de Caminos, en su declaración, indica que la camioneta huyó sobre la Sierra de San Miguel. ¿Sabes algo de esto? No, nada. ¿Quién está llevando el caso? Creo que la Policía Municipal. Pero eso no puede ser, es una cosa federal, hermano. Señor, ¿por qué no deja que ellos lleven el caso? Nos ahorramos tiempo y a lo mejor hallan a los asesinos. No. Aurorita, habla el comandante Lemos de la PGR. ¿Puedo hablar con el patrón? Es algo urgente, por favor. Gracias. Señor, no sé si está enterado del problema del... Sí, señor, sí. Bueno, está en la prensa y en el Nacional. Sí, señor. Gracias por su apoyo. ¿Qué camionetas tenemos disponibles? Ahorita ninguna. Están en operativo. Que te asignen un auto. Vamos a salir a sus alrededores. Y habla con el comandante Garza. Mándale este oficio y haz otro diciéndole que nos turnaron el caso. Está bien, señor. Hay que interceptar a Daniela antes de que entregue ese maldito portafolio. El viejo Eufrasio no debimos haberlo matado. Pudo haber sido de utilidad. Pero mira, por eso no hay bronca. Lo importante es hacernos ya de esos documentos y de ese portafolio. Según los rumores, don Roberto solo confiaba en el viejo. Oye, ¿y cómo le hiciste para saber la combinación de la bóveda? Ah, no seas curioso, Renecio. El socio mayoritario soy yo. Es malo querer saber demasiado, perjudica la salud. Pero no saber nada también es malo, porque siempre pasas como cualquier analfabeta. Pues sí, pero mira, preferible un analfabeta vivo que un sabelotodo muerto. Tienes razón. Oye, a lo mejor llego a ser un millonario tonto. Después de todo, no tiene nada de malo. No, pero míralo, ya vas aprendiendo, ¿eh? Bueno, y cambiando de tema, ¿nosotros solos vamos a meter en cintura a Daniela? No, ya nos vio, y eso la va a mantener en alerta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponerles un 4. Rosales, ¿qué pasó, viejito? En el rancho. Mira, pon atención. Hay una chava con una Bronco blanca. Trae un portafolio.
¿Cómo le fue, comandante? Todavía nada. ¿Y a ti? Pues muy bien. Oiga, estoy pensando. En los centros de vicio tengo buenos contactos. Quiero saber si me da autorización para ir a investigar. Sí, está bien. Lástima que no te pueda acompañar. Ya sabes que a mí esos lugares no me gustan. ¿Eso quiere decir que cuento con un dinerito extra para los gastos? Eso sí que no. En tu sueldo van incluidas las investigaciones. Comandante, pero si con el sueldo nomás alcanzo para la renta. ¿Y qué, las madrinas no te pasan billete? Pues sí, pero pues nomás para los chicles. Los que ganan son ustedes, los comandantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bien, ve con Margarita que te autoriza 200 pesos. 200 pesos, comandante. Bueno, ¿cuánto quieres? Pues un poquito más, ¿no? Bueno, 500, ándale. Comandante, 500, no puedo más. Pero voy a estar toda la noche en la calle. No puedo más. Ni modo. Voy a tener que sacar algo de lo ahorradito. Ya ves que sí tienes, güey. Cuando usted no se puede. Espérate, tenemos un operativo. Vente. Oiga, ¿para ver, Benavides, se unió Claudio Bejarano para terminar con usted, don Roberto. Así es que Bejarano me traicionó siendo mi mejor amigo. No saben la que se metió. Y no dudo ni tantito que Claudio haya tenido que ver con la muerte de Eufrasio. ¿Quiere que siga investigando? No, no. Quédate aquí conmigo. Te necesito para que continúes con el trabajo de Eufrasio. Está bueno. Así que tú piensas que después del fracaso de los 7 imbéciles que mandamos a eliminar a la de la Bronco, es hora de replantear las cosas para no cometer los mismos errores. Ah, ¿no es así, Benavides? Sabemos que Daniela de un momento a otro entregará el portafolio que andamos buscando. Y una vez que lo haga, un contacto que tenemos entre la gente de Roberto Peña nos avisará para ir a la segura. Por lo pronto, procuren cuidarme, porque sin mí no habrá quien tenga acceso a la bóveda que nos va a hacer amos y señores de un cártel sin antecedentes, además de rescatar los documentos. Así ningún federal podrá señalarnos por mucho tiempo. Eso garantizará a nuestros proveedores de Sudamérica seguridad y tranquilidad. Y después solo tenemos que planear la manera de eliminar a Daniela. Por vida de Dios, que la traigo atravesada. Si yo fuera supersticioso, no dudaría en asegurar que tiene pacto con el diablo. La hemos tenido acorralada y siempre logra escaparse. Además, es una experta disparando. Y por si fuera poco, el demonio la protege para no fallar ni un disparo. Igual que su padre. El odio nos va a carcomer si no acabamos con ella. Y para eso no voy a descansar.
Quiero que sepas, Octavio, que de ahora en adelante vas a ser mi brazo derecho. Muy bien, don Roberto. ¿Qué desea? Dile a don Roberto que Daniela Quintana quiere verlo. Permítame. ¿Sí? Don Roberto, Daniela Quintana está aquí. Hazla pasar inmediatamente. Que pase. Voy a recibir a la señora, Octavio. Sí, señor. Sígueme, el señor Peña te espera. Bienvenida, Daniela. Toma asiento. Octavio, te presento a Daniela Quintana. Sí, ya he oído hablar mucho de ella. Mucho gusto, Daniela. Mucho gusto. ¿Dónde está el portafolios? Lo tengo en un lugar seguro. Y lo conservo como un seguro de vida. Es una broma, ¿verdad? No, no lo es. Mira, Daniela, no te quieras pasar de lista conmigo. Quiero ese portafolios. No se lo voy a entregar porque sé el contenido. No entiendo una palabra de lo que dices. Explícate. Usted bien sabe lo que contiene. Contiene una clave para abrir una bóveda de droga. Y unos documentos muy importantes que están relacionados con gente del narcotráfico. Si yo quisiera, podría enseñárselos a la policía y así acabar con todos. A mí lo único que me interesa es acabar con Claudio Bejarano. ¿Qué es lo que propones? Yo sé cuánto desea ver muerto a Benavides, como yo a Claudio Bejarano. Ellos dos se han unido y juntos son más fuertes. ¿Por qué no nos unimos usted y yo y así acabamos con esas lacas? Suena muy bien, pero ¿yo qué gano con todo eso? Vengarse de Benavides y quedarse con el portafolios. Tú ganas, Daniela. Pero en esta ocasión, Octavio te va a acompañar. Tú sabes, por la propia seguridad del portafolios. Con permiso. Daniela. No cabe duda que tienes los tamaños para ejercer un puesto como el mío. Si regresas, a lo mejor te heredo el poder. ¿Qué te parece? ¿Y qué? ¿Ella es Daniela? Ella misma. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Pues malas noticias, comandante. Otra matanza en la carretera de que va San Miguel. ¿Algún testigo? Hubo un sobreviviente, señor. Hablaba de una Bronco blanca.
que la conducía una mujer. Una mujer bonita. Y lamentablemente murió en la ambulancia. Necesito que investigues a esa mujer. Que sepas quién es, de dónde viene, a dónde va, qué es lo que quiere. Si es necesario que la vigiles día y noche, hazlo. Puedes contar con una unidad. Dile a los muchachos que te apoyen. Sí, señor. Pero hazlo, vamos. Es para ahorita. Con permiso. ¿Por qué tan pensativo, Octavio? Tengo una corazonada. ¿De qué se trata? Si Benavides y Claudio piensan que don Roberto ya tiene el portafolio en su casa, pues bien fácil les podemos preparar una trampita, ¿no? Pero ellos no saben que yo llevaré el portafolio. Eso les hará continuar detrás de nosotros. Porque de segurito que tienen un perro de oreja ahí entre la gente de don Roberto. Tienes razón. En eso no había pensado. Pero ¿quién te dice que ellos pensarán que lo dejaste en otro lado? Ahora comprendo por qué mi padre Luis Quintana siempre trabajó solo. Era guiado únicamente por su instinto. Prometiste hablarme de tus padres. Mira, ahorita lo que nos urge es buscar dónde alojarnos. Donde más fácil seamos detectados. Entre más rápido nos encuentren, más rápido terminamos con ellos o ellos terminan con nosotros. Que la suerte nos favorezca. Mira, González, espero que el siguiente cargamento llegue a su destino sin excusa ni pretexto. Cuando le he fallado, señor. Eso espero. Agarra un par de paquetes. Que tenga buena tarde, señor. ¿Qué pasó, comandante? Ese camión, ¿se habrá salido de la ruta? Para abajo solo hay puras brechas. Ay, comandante, no se preocupe. Han de ser de esos que cortan árboles clandestinamente. Mejor vamos investigando, ¿no? Pues no, que íbamos a ir a desayunar, comandante. De manera que cumplir con nuestro deber. Y luego almorzamos. Si usted dice. Tranquilos, tranquilos, bajen sus armas. Yo me hago cargo de todo esto. Comandante. ¿De qué se trata?
transportamos a un delincuente a la Ciudad de México. ¿Y por qué por aquí? Usted sabe, nos vayan a poner un 4, por eso nos vamos por las brechas y andamos vestidos de civiles. ¿Y con las siglas del corporativo en la cabeza? ¿De qué se trata, amigo? No nací ayer. ¿Qué están hablando, cabrón? Quisiera hablar con usted a solas, comandante. Claro. Apóyame. A ver, muchacho, ¿qué tienes que decirme? Mire, comandante, usted sabe que la situación es difícil. Necesitamos ganar más dinero para vivir más tranquilos. ¿Y luego? Pues transportamos mercancía. Ya me lo imaginaba. ¿Perico? No, marihuana. ¿Mota? ¿Y cuánto te van a pagar por esto? 500. 500 pesos. Es una madre, ¿no? ¿Pero de dólares? Ah, ya suena mejor. ¿Qué propones? ¿Qué le parece, comandante, que si vamos a mitad? ¿50 y 50? ¿Qué dice ahí? Mira, en primer lugar, estás faltando el respeto a un superior. En segundo lugar, estás desprestigiando la corporación. De por sí estamos muy quemados. Ya sabes lo que tienes que hacer. No lo hagas más difícil. ¿Puedo? A ver. En efectivo. ¿Qué le parece, comandante? ¿No dijiste que medio kilo? Bueno, yo también fui comandante. ¿Y sabes qué? No, comandante, no era para tanto. Nunca me había pasado. ¿Nunca habías matado a alguien? Me lo imaginé. Pero conmigo te vas a ir curtiendo poco a poco. Además, entre menos burros, más olotes. Pues si usted dice. ¿Ya se te quitó el hambre? Me dio más. Comunícate a la central. Benavides, no me gusta la inactividad. No comas ansias, Claudio. Las cosas están saliendo favorables para nosotros. Sí. Ok. Si sabes algo más, háblame de volada, ¿no? Ok. ¿Alguna noticia interesante? Mi contacto dice que al parecer Danielita no le entregó el portafolio a don Roberto. ¿Tú qué opinas de eso? Pues que deben de haberlo entregado de alguna manera secreta para evitar que los detectáramos. Puede que tenga razón. ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo la idea de que podemos matar dos pájaros de un tiro. A ver. Voy a ir con varios hombres por don Roberto, yo personalmente. Y así lo vamos a forzar a que nos entregue el portafolio. No se diga más. Lástima que yo no pueda participar en la operación para no poner en riesgo la clave. Está bien. Las cosas tienen que ser como mejor convengan.
Ahora sí me vas a hablar de tus padres. Sé que tu padre fue muy famoso dentro de la... de la mafia. Perdón, no quise decir eso. Mi padre ya se había retirado del negocio. Pero unos hombres llamados Ruperto y Chendo Gómez le pusieron droga. Y la ley lo volvió a perseguir hasta matarlo. Él prefería morir que ir a la cárcel, pues ya había cumplido una condena. Ah, entonces por eso es que odias tanto a Claudio, por ser hijo de Ruperto Bejarano. Sí. Y me prometí a mí misma acabar con la familia de ellos, como ellos acabaron con la mía. Y te prometo que lo voy a cumplir. Sí, así es, doctor. Estoy haciendo todo como usted me indicó. Yo creo que unos 2 o 3 días podré empezar a caminar mejor. ¿Cómo? No, hombre, ¿cómo me dice eso? Si no estoy tan fregado. Ok. Hasta la próxima, entonces. ¿Qué crees que me dice el doctor? ¿Qué? Me está prohibiendo el abuso del placer. No te preocupes, mi amor. Lo bueno es que tú tienes un corazón muy fuerte. ¿Cuál es el caballo? Gracias. Así es que hay muchos mañosos por este lugar. Así es, comandante. Y según dicen que... algunos son de altos vuelos. ¿Ah, sí? ¿Has oído algún nombre en especial? Sí. Don Roberto Peña. Roberto Peña. Ah, caray, las cosas se van a poner difíciles. No, no más eso. Se corre el rumor que se desató una guerra por el control de este territorio. Es natural. Esos muertos solo son el principio. Ya sabes que esa gente no se tienta el corazón para nada. Oiga, señor. Estoy pensando, ¿por qué no pide refuerzos? En caso de urgencia, usted y yo seríamos pocos. ¿Tú crees, Urbano? No es la primera vez que nos enfrentamos a una investigación como esta. Ahora, si tienes miedo, pues puedo pedir tu cambio así de fácil. No, discúlpeme. Usted sabe que yo estoy para servirle. ¿Qué sabes de la famosa Bronco esa? Los contactos dicen que la mujer que la maneja es hija de Luis Quintana. No, eso no puede ser. Esa gente opera solamente en Guadalajara. ¿Qué harían aquí? Pues ya ves, señor. Así están las cosas de enredadas. Pues mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Tenemos que ponernos bien verduras. Como usted diga, señor. La hija de Luis Quintana. ¿Qué dice? No, nada, olvídalo. ¡Ey! Ya saben sus instrucciones. Mucho cuidado, ¿eh? Sí, sí. Suerte. Vamos. Jefe. ¿Para qué me quiere? No sé. Javier. Javier.
¿Me mandó llamar, señor? Sí. Necesito que averigües qué fin tuvo el último embarque que mandamos. Muy bien. Quieto, mi amor. No me vayas a poner nerviosa y se me salga un tiro. Don Roberto, va a tener que acompañarnos. Bueno, estos son más los motivos que tengo para acabar contigo, Benavides. No te sientas tan confiado, mi amor. Y tú, hija de perra, ¿me las vas a pagar? Eso será después, porque ahora no hay tiempo. Llévenselo. Buenos días, Octavio. Buenos días, Daniela. ¿Descansaste? No pude dormir nada. Oye, Daniela, ¿no se te hace raro que ya pasaron varios días y no hemos tenido ningún enfrentamiento con la gente de Bejarano? Oye, tienes razón. Si Bejarano estuviera seguro que nosotros traemos el portafolios, pues ya nos hubiera encontrado. Eso quiere decir que sospechan que el portafolios lo tiene... Don Roberto. ¡Vámonos! Daniela, tengo el presentimiento de que Brenda, la amante de Don Roberto, siempre ha sido el contacto de Bejarano. ¿Qué te hace pensar eso? Desde que la conozco, siempre he sospechado de ella.
sucedió? Benavides nos cayó por sorpresa con sus hombres. Se llevaron a don Roberto. ¿A dónde se lo llevaron? También estaba René Peraza. Y creo que se lo llevaron al rancho de Claudio. Las cosas se están complicando, Daniela. Tendremos que trazar un buen plan. Pronto habrá muchos policías aquí. Mejor nos largamos. Vámonos. Eres una mierda. No has sabido respetar la amistad. ¡Eres una mierda! ¡Cállate! Aquí bajas la voz. Tú ya no das órdenes. Ahora por las buenas. ¿Dónde está el jodido portafolios? Si yo no doy las órdenes, entonces averígualo tú. Sabemos perfectamente que el portafolio llegó a tu casa. Por eso no intentamos buscarlo. No hace falta que me digas quién te dio la información. Robertico, mi viejo amigo. Ahórrate el castigo. Ahórranos energías y dinos lo que queremos saber. ¿Qué pasa si lo hago? Si lo haces, yo mismo te voy a dar un plomazo en esa frente. ¿Te parece motivo suficiente? ¿Y si no lo hago? Voy a prolongar tu agonía hasta que le pidas a Dios Padre que te mate como a un perro. Yo no tengo el portafolio. Ah, no. Ni modo, Robertico. Solo espero que puedas aguantar con resignación. Las cosas se van a poner feas. Don Roberto Peña es un agente muy importante. Lo señalan como un narcotraficante muy pesado, pero no se le ha podido probar nada. Y lo peor, la gente que trabaja en el rancho no sabe nada, no vieron nada, no escucharon nada. Bueno, según las versiones. Están atemorizados, hombre. Si abren la boca, les dan para abajo, ya lo sabes cómo se las gasta esa gente. Hay rumores que gente que trabaja en un rancho por aquí están implicados en eso. Bueno, me dijeron los trabajadores. Puras suposiciones. Necesitamos realidades. Hay que fincar responsabilidades, Urbano. Pues ojalá tengamos éxito. Lo que necesitamos es que Roberto Peña venga a declarar lo más pronto posible, así sabremos la verdad. Thank you.
muchachos. Yo creo que don Roberto nos está diciendo la verdad. Por muy terco que sea, pues ya es tiempo de que se ablande. Sí, Roberto no es tonto. Por algo tiene muchos años siendo el capo de la mafia. A mí lo que me empieza a preocupar es que la policía anda de un lado para otro. Buscando a Peña, el hombre pesa. Han de sospechar que pudiera estar secuestrado. Yo de buena gana le metí a 3 balazos en la panza a ese pelado. Y nos hacemos a la idea de que Danielita tiene el portafolio. No, Claudio. Debemos de esperar. ¿Qué tal si la jija esa se acerca por acá? Apoyo la postura de Benavides. ¿Tú qué piensas, René? También estoy a favor de esperar un poco. Pues estoy con ustedes. Tuve un pequeño, como dicen, lapsus brutus. Salud, Benavides. Salud. René. Nena. Te ayudo. Sí, ve cargando las armas. ¿Lista, Daniela? Lista, Octavio. Los que caigan y dejar el mensaje será suficiente por hoy. Vamos. Hay que alcanzarlos, Benavides. Hombre, llevan mucha ventaja. Arrojaron esto de la camioneta. Solo ha sido un pequeño aviso por parte de Daniela. Nadie va a salir con vida de aquí. Dejen libre a don Roberto. Me lleva la que me trajo. Mejor nos ocupamos de los muertos antes de que algún intruso los vea y vaya con el chisme a la policía. Que recojan a todos, que los entierren y que no dejen rastro. Te traemos nuevas noticias. Anduvieron por aquí la estúpida de la Bronco y Octavio. Pero fíjate que nada más picaron como culebras y se fueron. ¿Cómo la ves? Esto de culebras les queda muy bien. ¿Por qué no van a dejar vivo a ninguno de los dos? Si eso sucede, tú tampoco te salvarás. Eso es lo que ustedes dicen. Robertico, mi amigo. Entréganos el portafolios. Y es más, hasta te dejamos con vida. Suena muy bien tu oferta. Lástima que no pueda negociar. No seas necio, no seas necio. No queremos matarte. No seas necio, viejo. Los necios son ustedes. En su lucha por el poder. No pueden ver más allá de su nariz. ¿Estás hablando que el señor y yo somos unos perfectos imbéciles, acaso? No, no lo estoy diciendo.
Son ustedes un par de imbéciles. ¡No! Estoy en lo dicho, Claudio Bejarano. No tienes una pizca de inteligencia. A un buen capo, con trabajos podrías limpiarle los zapatos. Te felicito, Benavides. Eres un poquito menos bruto que este. Mira, viejo, no voy a jugar tu juego, ¿eh? Ni te voy a tolerar demasiado. Si me llenas el buche de piedritas, te mato. A mí ya no me importa nada. Pueden hacer de mí lo que quieran. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es de por aquí? Sí, señor, aquí vivo. Se comenta por ahí que se han escuchado algunas cosas extrañas, ¿es cierto? Pues yo lo único que he escuchado son puros balazos. Desde que estamos invadidos tantos narcotraficantes aquí, ya no sabemos qué. ¿Y de casualidad sabes quiénes son los mentados narcos? Pues ya no se sabe quién es quién. Ya hasta de mí comienzo a tener sospechas. ¿Algún lugar en especial? Pues ahí nomás donde vive un señor Bejarano. Se rumora que trafica con hierba mala. Paga re bien. Hasta yo me estoy animando a sembrar una poca. ¿Esos son tus hijos? Sí, míralos, son retiartos. Tragan bastante. Pues vele tanteando a ver si te animas a sembrar. La cosa está dura. Quítate esa idea de la cabeza. Piensa en tus hijos. Bueno, a menos que quieras pasar muchos años en la cárcel. Jule, jefe. Mejor no me meto en broncas. Mejor sigo con lo mío. Ahí los dejo. ¿Cómo ve, jefe? El tal Bejarano está agarrando mucha fama. ¿Y si le damos una vuelta al rancho? No, los espantaríamos. Hay que tener más evidencias. Tiene razón. A lo mejor algún mocón suelta la boca y la liebre salta sola y la podemos seguir. Ojalá. Vámonos. Empiezo a creer que el imbécil este no tiene el portafolio, Benavides. Pues cosa fácil. Lo matamos, lo enterramos junto a los demás y asunto terminado. No va a ser tan sencillo como crees. Empiezo a sentir que aquello de que somos más imbéciles que él tiene fundamento. Oye, no repartas. Don Roberto dijo muy claramente que yo soy más fregón que tú. Eso quiero que me lo demuestres. Tenemos un encargo que hacer a los gringos. Y no tenemos dónde hacerlo a menos de que... A menos de que encontremos la bóveda secreta de Roberto Peña. Yo creo que una vez que el portafolio caiga en nuestras manos, vamos a poder tener el poder absoluto de esto y vamos a lograr la hazaña, Benavides. Bueno, no discutamos. Y mejor vamos a ver cómo acabamos con Daniela y Octavio. Me parece perfecto. Pero de nuevo te digo que no soy más idiota que tú, Benavides. Hay que apañarlos, quitarles el portafolio, y yo luego solito los mato a los dos. Eso me parece mucho mejor que lo demás. Por si acaso vamos a mandar a alguno de nuestros muchachos tras de ellos. No me parece buena idea, Benavides. Tú me conoces. Y tengo el presentimiento de que estos imbéciles van a caer redonditos hasta aquí. Y nos van a facilitar la chamba, ¿cómo la ves?
Ni hablar. Habrá que armarse de paciencia y esperarlos para recibirlos como ellos se merecen. Todo se ve tranquilo, señor. Hay que esperar. ¿Esperar qué? Que hagan un movimiento en falso. Necesitamos evidencias. Está bien. Nena, revisa a tu marido. Quedado viuda. Desgraciado. De veras que demostró ser idiota. No. Los idiotas fuimos nosotros. Otra vez se burló de todos. Ahora no nos queda más remedio que cuidar a los de la Bronco. Nada más eso nos faltaba. Ser las niñeras de un par de desgraciados. A todo santo se le llega su fusión. Hay que dejarlo festejar su novenario. Con tal de que no se les vaya a pasar la mano con los cohetes, pues todo está bien. Vamos dejando este asunto para después. Hay que darle cristiana sepultura. Tenemos que dar el golpe definitivo. Claudio y Benavides mandarán un ejército tras de nosotros. Sí, tiene razón. Daniela. Sí, dime. Daniela, ahora que vamos a dar el golpe final, no sé si saldremos de esta, pero antes quisiera decirte que te amo. Perdóname, Octavio, pero el enamorarme no está dentro de mis planes. Tengo algo muy importante que hacer. ¿Más importante que lo nuestro? Vámonos. ¿Qué pasa, mi amor? Ya no estás preocupado. Te veo muy pensativo. ¿Me invitas un trago? Claro. Lo que pasa es que las cosas no nos han salido bien. No te fijes. ¿Por qué mejor no nos relajamos un poquito? Nos divertimos un rato. Así te olvidas de tus cosas. Puede ser.
don Roberto Peña no aparece para cumplir con su trabajo, de alguna manera Benavides y yo estamos listos para hacernos cargo del business, del negocio. Claro, claro, en cuanto nos entreguen el portafolio, la bronca se termina. La desaparición de Mr. Peña es todo un misterio que pronto esperamos resolver. Y pronto tendrá noticias nuestras también. ¿Ok? Gracias por su interés. ¿Cómo la ven? 3 días para dar con los perros de la Bronco y quitarles el portafolio. No te preocupes, lo lograremos. Eso espero. A mí se me hace que no vamos a pescar esa Bronco. Aguanta, muchacho. Tarde o temprano pasará. ¿Que no? ¿Qué come que adivina? Daniela, no tiene caso. Tu padre mató al mío, ¿no? Y vienes aquí a balacear mi casa, mi gente. Te propongo que hagamos las paces. Te lo pongo más sencillo. ¿Cómo te encuentras? Bien, solo fue un rozón. ¡Vámonos! ¡Quietos! Judicial Federal, suelten las armas. Primero muerta que ir a la cárcel. Ya te dije que yo ni muerto regreso a la cárcel. La Bronco.